Sale, sale, pues maricón, que ahora viene la jadecita. No, pues maricón, yo primero. No, la jadecita ya, primero. Ya, entonces no le hago mal, va, que la guatona pura de la jade es tu preferida. Sí, sí, niña, sí, mira. Estoy hedionda pata, igual que la sabe. Mira, se le llegaba a caer el fiora que habla. Estoy hedionda pata y vos. Hedionda. Te afeitaste, pues. Cállate, concha, papá. Pero mira, impecable, blanco, no, bueno, huele bien, no huele a pata, no huele a Club Deportivo de Población, como la Nina Vaquera. Basuritas. Basurita y agregado. Basurita y agregado. Basuritita. Así se llama nuestro programa. Este blog que se llama programa Basuritas y agregado varios. Mira, hay varias basuritas, pero se dividen en categoría. Hay basuritas deluxe, producidas, bella, preciosa, como la Nina Vaquera. Amiga, te quiero. Porque las dos somos bien falsas. ¡Más que falsa! ¡Falsísima! Tu ropa impecable, tu arita blanquita. No, ¿cómo esta niña está? Esta niña, la ñuca mañeca. La ñuca mañeca. Mira, que parece esquine puta. Esa. Esquine puta, si... parezco maricón culiao, esquine puta. Y vos, con todas las coronas que tenís, no hay hecho ni una. A ver, más abajo, cierra la puerta, por favor. El decorado se me calla. Sí, vos también. Sí, le dio otra pata igual. Abúrrete, poñiña, déjame hablar. Yo... Espérame, tío. Habla nomás. No sé, espérame. ¡Ay, qué lindo, viejo culiado! Y ahora sí. ¿Sabes lo que pasa? Que este joven delincuente que vino en Pudahuel, no se va a dar cuenta. Así asco, no, con la Nina. La verdad que no. Ojalá hoy día se hubiera ido la Nina, porque de verdad que ya me viene cansado. ¿Ah, que tengo cansado, culiao? Cállate un rato, si no porque andé maquillada y con los ojos negros y más encima toda cortada, ¿te parecía la otra vieja mala? ¿Te importa que ando toda cortada? Pero la quinceañera nunca fue guatona. La cabina de los lagos. Es que lo que pasa es que acuérdate que la gente cuando fallece se hincha. No, pero yo no pensé, ya está. Tiene todos los demonios adentro. Ella se comió la olla donde hacía la brujería cuando decía que venga. Estaba haciendo poroto. Vengo con las manos manchadas de sangre, porque manché mis manos de sangre, porque esta noche sí fui la quintrala. La Miss vino muy, y se ve maravillosa, ¿cierto? Vino, primero que nada, peluca, Angel Brauch. Outfit, Nina Maquena. Esa malla barata que te hizo la niña, que te costó 90 mil pesos, esa malla que... que me dejó como vagina de Barbie. Sí, te mira como choro muñeca. Y ahí nomás, po. No me pagaron ni el arriendo, nada. La de Talca soñaba maravillosa, se veía bonita. Outfit, bonita. Nina Maquena. ¿Y cuánto te cobró por el arriendo, la verdad? No, lo que le regalé la semana pasada igual que a ti. Pero a mí se me dio vuelta en el cosito. ¿Quién que cobra? Estas guas son las que hace la Nina, po. Pobre. Ya, te las voy a quitar. Eso no va a dejar en pelota. Eso no es una línea. No, po. Ya, pues, ¿para qué decir que va a ser la Nina? No, bueno, de cara no sé. Porque paga para que la maquille, para que la deje más fea a la chucha en su madre. Ese maricón de Talca es tan hueona. No me tiras más ahí, tírate tú, no me tiras a mí. No. Es que me estoy... Tengo que hacer duraje el maquillaje hasta mañana. Yo
escuchando, te me costó carísimo. Pero ¿para qué pagáis por weas malas? Casi tuve que decirle como 3 o 4 veces que me maquillara bien acá porque se me veía el color de mi piel. Negro, po. No, yo soy trigueña. Color basura. Cerdo. ¿A quién? A cerdo. A gente del sur. ¿Cómo que cerdo? ¿A qué más? ¿Al concheto? ¿Cómo? No voy a quebrar. Ah, ya, que capaz que me... Este no es Franklin, el matadero son de soporte, aquí no es chopatela. No es para animal. No, no, lo que pasa es que está apurado como la vidriera de la vida y se la van a llevar al sótano. No, me importa un pico, la seguirá de la última por hueona. Se va a ir a hacer lo que todavía me debe. Y después te voy a contar lo que me debe. No, si yo sé lo que te debe, si... ¿Tú sabes lo que me debe? Sí, pues... Pero ¿te parece mal la reina de los condenados? Sí. Como ando relajado, vamos a decir unas verdades. ¡Sí, eso! Resulta que la semana pasada... Diga nomás. Mi amiga Bellatriz, porque soy muy intimísima a esta altura, pues si me quiere tanto. Sorprendías todas, ya lleváis 3 semanas. Me vienen viendo como la hueona, la fea, la que no sabe, la nueva, la que no debió estar aquí, la que debió estar en la escuelita. Me han visto como la que supuestamente las basuritas varias y todas cositas así. ¿Quién repitió el show hoy? ¿La basurita? Ese vestuario yo lo vi en la cumbre. El día de mañana... Con tanto voto, con tanto familiar sentado aplaudiendo, aburrido por lo demás, porque el show no lo disfrutan. ¿Qué va a pasar cuando termine el reality? ¿Te llamarán de algún lado? Creo que no, mi amor. Porque para eso... se necesita tener un poquito de calidad. Y no lo estás demostrando. La cosa, los corsés como el mío hacen cintura. Y ese corsé no está apretando nada. Te ves cuadrada como refrigerador. Después se dicen cosas. Los corsés hay que saberlo utilizar. Y la cintura yo no la veo. Yo sí me veo la cintura. Yo también te la veo. No, me veo cuadrada. Yo también te veo la cintura. Mira, aquí, amigo. ¿Viste a toda la gente que traje hoy? Y la gente que voy a seguir trayendo cada semana más. Y dice, sí, es mi gente, está conmigo, queremos hundir a esa puta. Por mí, po. Pero resulta que después... Yo llego así con el mismo camello, así. Y yo digo, hola, gente. Y los mismos familiares de la Bellatriz, sobre todo unos guachos ricos que estaban en esa mesa, me dicen, Ciel, fuiste la mejor, eres la más linda y talentosa de Reinas de la Noche. Lástima que venimos a apoyar a la otra, pero si podemos, te apoyamos a ti. Porque nadie te aplaudió. Te compraste votos. Oye, yo pensé que era la de la Matilda. ¿Voto flaca? Yo pensé que era la de la Matilda. ¿Voto flaca y cabezona? Y dije, ya, ¿y por qué no hago la cruela? A la maléfica blanca. Dije, ¿por qué estás hablando de la cruela si no es maléfica? Estaba peleando con la que concursé que quedó conmigo, la Sara Stevenson. Voy a ser bien clara, a mí no me gustan las weas con rodeo y todas esas cosas, nada. Primero que todo, aquí a nosotros se nos dio una temática, ¿cachai? Obvio. Todas sin bailarín, sin ayuda y sola. Ya. ¿Cachai? Yo encuentro que hoy día la que tenía que haber seguido es la señorita Jade Miller. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a ella su show se lo hicieron los bailarines. Aunque no salieron bailando con ella, le hicieron el cambio de Ridial. ¿Cachai? Y se lo hicieron todo el show a ella. O sea, lo único que hizo fue mover la boca. ¿Ah? No, yo no, pues bueno, yo tuve que hacer hasta tirar un faldón que es de diseñador. ¿Cachai? Mentira, si el faldón es el de cumpleaños. Mentira, weona. Si lo único que anduve de la casa al cumpleaños fue la weá de la semana pasada. Tu cara de la cumpleaños. Pucha, qué penita la Sarita, en verdad. Ninguna de las dos, porque están en mi grupo, no hubiese querido que se fuera a Lipsing, pero... Nada que hacer. Porque se supone que para mí la eliminada hoy día tiene que haber sido Jade Miller. Me jugó una americana la Jade Miller. ¿Por qué? Porque antes que empezáramos el duelo de eliminación me dijo, amiga, ninguna de las dos cantemos. Y yo le dije, ok, no cantemos el lip-sync y salvémonos por el show. Quien se vaya, cualquiera de las dos da lo mismo. Y salvan a la Jade por un tema de que se sabía el lip-sync. Y dije, ¿pero cómo si esta maricona me dijo que no íbamos a cantar ninguna de las dos? Por eso estamos aquí, para que usted haga los descargos que tiene que decir. Por eso. Y CHI. ¡CHI! ¡Sí! 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 ¡Viva
tan falsa amiga, ¿cachai? Que llegamos y ella me dijo, ay, ¿quién debería irse hoy día? Ya. Tiene que irse la Jade Miller, dijo. Así dijo, ¿cachai? Tiene que irse la Jade Miller. Y después baja la Jade, que ganó, ¿cachai? El show. Y le hace así, le da un beso de Judas. Te felicito, amiga, le hiciste la raja. Le dijo, la hija Julia. ¿Cachai o no? ¡Ah, viejo coche tu madre! Está infectado. No, no estoy infectado, lo que pasa. Pero si soy humana, pues niña. Pero no eres divina. No, pero si va a culto de la persona nada, ¿no? Si va a culto de la persona nada, ¿no? Si va a culto de la persona nada, ¿no? ¿Qué hago tú de mono tan maña, conche tu madre? ¿Vale? ¿Qué sabes qué? Está bien, me gusta que me ¿sabes qué? Me relajé porque ya entendí el hueve. Estamos en recreo, niña. Ya, mira. ¿Para qué está echando doblaje la culiada? Por favor. No tengo miedo a la Nina, si la Nina ha sido un amor conmigo, falsa como ella sola, pero yo la quiero así. Porque entre falso no entendemos. Pero cariño, pero... Mira, yo le voy a decir algo a toda mi cofradía que tengo de la semana pasada. Yo y la 100, boom, 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 en el backstage. Que todas se vayan a la concha de su madrina. De hecho, yo les digo, amiga, fuiste el mejor show de la noche, aunque lo hizo de asco la puta, pero amiga... ¡Ay, conmigo! Oye. Yo venía por la Michelle, pero ahora vengo por vos, maricona, porque me cagaste el show. Quería que la pusieran sushi encima, se tiró hasta en la mesa. No, pues sí, sí, pues sí. Una niña rubia la llamó y la llevó a la mesa. Dijo que la voy a ir a gozar, sálvate como puedas. Porque te viste clara que yo me iba a ganar por show, y tú lo único que te iba a saber es el lip-sync, porque show no haces. Porque por lo único que te sabes es por los bailarines, por nada más. Oye, la Bruna quiere entrar porque le ha ido mal allá en el... Amiga, te invitamos a este reality. Ofrecen trago, ofrecen hombre, ofrecen harta hueveo. Amiga, ven, yo te invito. Oye, ven, cien, Máximo, cien. Ven. ¿Y tú te sabías? Chuga. Sí, yo me lo sabía. La otra hueona no se lo sabía. E incluso cuando empezamos a hacer el... Osó a decirme que ella pensó que la canción que íbamos a hacer era la de inglés. Que era la de Try de Pink. Oye, no te acerques tanto que se te va el bigote. Muy. Es que lo que pasa, oye, yo tuve que cambiar mi show, po. ¿Por qué? Porque yo ya tenía otro listo, po. ¿Cuál venía ahí? Yo venía de Gatúbela. ¿Y qué pasó? Dijeron, sin bailarín y cagué, po, ande un gavito y un gato haciendo malabar y que cae. No, pues si no caigo en cuatro, pues caigo. ¿Echaste de ver otro bailarín? Obvio. Sí, pues porque... ¿Por qué hacen el show? Puta maraca, bien reculiá, cállate un rato. La próxima semana vas a tener que venirte más temprano y maquillarte acá porque no te quiero en mi casa. No, no seas ordinaria. No seas una chucha de tu madre. ¿Y por qué me decís ordinaria? Porque tirás el aliento tú, ¿no? Pues mírame. Ándate, cuatro de compadre. Cállate, Sancho, culiao. Esta cuatro días amanecía. Ha jalado todo el fin de semana. Ha tomado todo el fin de semana. Y mañana tiene machona. Mírenla a ella, no, le van a encontrar los CD4 por el suelo. Yo no jalo, no, no, ¿cómo cortaste no, la cabeza? No, porque el día tu mate y cabello fue, pero para mismo mi amor. No, tío. Y ella la ¡Ay, bien pa' tu amo! ¡Se me cayó la peluca! ¡Mira qué esencio! ¡Mira qué esencio! ¡Hablemos de paupérrimo! ¿Por qué quieres esperar de nuevo? Sí. Mira, ¿sabes qué? No, mira, acá te queda grande esta peluca. Sí. O esta peluca se pega completa. No, historia, no, no. Contaba una historia cuando decía, ¡canta! ¿Cuándo decía? No, cuando. ¿Ah, se supone que era Ariel? Obvio, porque onda. Si después. La nena era Ariel. No, pues. Si la nena era la Quintana de. ¡No quiero pelear! ¡No, no, no! ¡Mira, no! Úrsula a media, no era Úrsula. Después hacía el cambio de peluca y dijiste que era Ariel. ¿Cuándo? Chucha, la Ariel tiene el pelo corto. Escúchame, yo, lo que tú entendiste es que pasó desde la Úrsula al cangrejo, que es pelado, y después pasó a la Ariel moderna. Chiquillo, ya saben, ya la próxima semana tenemos otro huevo, otra historia. Aquí mi cielo, como nunca, está hecho un chiche. Dije yo, ¿por qué no con la Maléfica Blanca? Y lo hice, y hoy día hicimos toda esta hueá. No, y se nota porque está pegado así a memorizar, ¿sabes? Sí, ¿no? Es que estaba enfermo. A ver, espérame, desglosemos la wea. Pulpera, negrera, explotadora de carnumada, explotadora de carnumada. Después te va a tocar a ti, Nina. Es que el Pablo le pegó todas esas piedras hace 4 días que tiene 39 de fiebre. Niña. Le pegó la piedra, le hizo los cachos y la mandó para acá. Revisa este traje está hecho hace mucho tiempo. Sí, un traje repetido. ¿Cómo iría yo con esos cachos? Sería como los búfalos mojados, los picapiedras.
Mira, yo no me veo bonita, no me veo regia, no, no importa. Ninguna de las anteriores. Vamos a hacer una temática de ortopedia y vamos a poner un cuello único. Póngase aquí y yo la voy a entender. Hable, no me piensas. Hable. Ya. Por ti. Por ti, Bellatrix. No, y se me va la mano sola, mira. Ay. Este, empezaron a decir, no, que me manden la canción con tiempo, la mandaron con tiempo. ¿Y te aprendiste la canción, Tarquina? No, no te la aprendiste. Y, este, anda a curarte el limón. Para que lo haya quedado como la semana pasada. Eso pasa cuando ustedes saben con Sara Stevenson. Pero lo dimos todo el día, así que lo damos todo en el Reina de la Noche, después pasamos a Limón, a Fausto, a donde sea la guagarita, pero aquí estamos. La Sara, la semana pasada, bueno, delante dijo que ella no sé qué, que la muy muy. La muy muy, yo le voy a decir, sí, se ve bien, se ve guapa, tiene el rostro de mujer, sí. A mí me echaron por culpa tuya, porque vos hiciste el ridículo allá en Limón, te curaste raja y empezaste a robar celulares. Oye, oye. Mentirosa, no por mí, mira, primero que nada, la Miss... Primero que todo. Primero que todo, primero porque que primero nada. Que nada no es nada. Eso, muy bien, no, es que muy bien. Nada, eres letreado. Ay, que se forma, maricón. No, de hecho he sido más entretenido que tú. Ah. ¿Es todo el rato que hablaste? ¿Antes querés quedar sola? No, esperemos un rato. Pero, amiga, pero, ¿sabéis qué? Yo te cuento que no te curáis. Toma un poquito más. Ahora sí. Tiempo para que siga hablando. Solamente queda mi sabor. No tomes ahí, que tengo COVID. Eso es que ya estamos. Perdón, ya no. Ay, mamita, por Dios. No, si me muero, la joya está. No, pero el otro mes, pues todavía no. Pues, ¿tú sabes por qué todavía no? No, no, si no me pongo morito. ¿Usted le gustaría acompañarme el domingo? Sí, ¿cómo? Ya, qué bueno, mi amor. Ahí tengo otra más para el domingo. Entonces, este domingo me toca en 3 domingos más, por si acaso. ¿Ustedes saben qué día va a estar la Claudia? Este día, ¿cierto? Este domingo. No. No. Se lo cambiaron un mes más. ¿Un mes más? Sí. Y yo allá con toda la gente el domingo, bueno, el próximo domingo apoyarte y vos me dejaste aquí negro. Sí, sí, el próximo domingo. ¿Ya por cuándo sí? Sí, estoy en un mes más. Ay, ya no. ¡Un mes más! Amiga, ¿te gustaría ir con el domingo? Sí, vamos. Porque este domingo vamos. 23, cariño mío, los que quieran QR, chiquillos, hábleme por en Instagram. Grandiosa. Voy a estar en Grandiosa. No voy a poder estar grabando con mis cabezas. Te voy a echar tanto de menos el niño de la vaquera. Pero bueno. Pero no estás invitada. Solamente yo. Solamente yo la descalificada. Te voy a decir, tú la pura wea, no me lleváis porque te voy a ir a piedrarte, viejo chucho. Voy a estar compitiendo acá, no voy a poder. Y ya voy a grabar de la última. No te vayas a volar. Salud, sí, chiquillo. Tapa la marca porque nos está auspiciando. Por Dios, después dice el público. Un poco la tía. No, 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 no. La tía toma púa de día. Ah, después dice el público, no. Público guiando cura. No. Ya, pues, no, y el otro que tengo pensado es el Rey León. Bonito, bonito. ¿Y qué vaya a hacer el mono? Yo no, pues sí, el mono. Siempre el principal. Vaya a ser el mono. Rafiki. Yo te voy a traer cualquier weá. Sí, pues la niña siempre trae cualquier weá. Así que vaya a venir por la Jade. Sí, vengo por la Jade porque esa maricona no se hace. Se supone que éramos un grupo que nos teníamos que salvar entre nosotras y ella rompió el pacto. Agradecerle a mi papá que dio el día al papá, weona. No es por nada, pero me acompañó estando acá. Vine a darlo todo y me acompañó el viejito. Agradecerte, papá. Feliz día también, papá Claudio, que tú eres un papá de estos maricones. Porque las falsas llegaremos a la final. Por eso, mi amor, los espero este domingo 23 de junio en Grandiosa. El 23 de 2025. Este es el grupo que factura, pues así como la Larso saca su evento, así platita a platita. Dios mío, nos vemos como siempre aquí en nuestro canal, en nuestra casa, casa día domingo. Zeus, nuestro canal, Farándula Gay. ¿Con quién? Con esta niña transformista maravillosa. ¿En dónde? En Reino de la Noche. Se lo dice. Con estas bellezas. Porque me preguntaron, ¿qué villana era yo? La misma que viste, Carza. Y por eso, querido mío, ¿dónde estamos? En Reinas de la Noche, en Zeus Bar, así que canal Farándula Gay. Lo mejor de lo mejor, no se lo pueden perder. A cargo de Claudia Larsen.